buenas noches. ARTV y el CIDOC, Centro de Investigación y Documentación en Historia de Chile Contemporáneo de la Universidad de Finisterra, inicia una nueva cita con la historia. Esta vez, nuestro invitado es un personaje clave dentro de la democracia cristiana. Ministro, gran opositor al régimen de Pinochet, presidente del Senado, un hombre de gran experiencia, de vasta trayectoria. Con él conversaremos esta noche. Gabriel Valdés Subercaseaux nació en Santiago el año 1919. Su infancia transcurrió en una chacra del llano Subercaseaux, propiedad de su familia. Alumno del Colegio San Ignacio, conoció de cerca al padre Alberto Hurtado, quien fue su profesor de religión y filosofía. Estudió Derecho en la Universidad Católica, donde conoció a Eduardo Frei Montalva y a Radomiro Tomic. Se integró a la Juventud Conservadora y luego, en 1939, Valdés fue uno de los militantes que se separaron del partido para fundar la Falange Nacional, futuro Partido Demócrata Cristiano. En 1964, Eduardo Frei lo nombra Ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ejerce hasta el año 1970. En 1971, es nombrado Subsecretario General de las Naciones Unidas. Entre 1982 y 1987, fue presidente del Partido Demócrata Cristiano. Fue un férreo opositor del gobierno de Augusto Pinochet. También participó activamente en el Acuerdo Nacional de 1985. Desde el año 90 es senador por la décima región Valdivia y fue presidente del Senado entre 1990 y 1996. Muchas, don Gabriel, un gusto tenerlo aquí en ARTV, que junto con la Universidad Finisterra y el CIDOC están haciendo este programa Citas con la Historia. Usted es un personaje tremendamente importante para la historia de Chile reciente. Tiene una larga trayectoria y es un hombre, además, muy entretenido, con muchas vivencias. Y queremos en este programa conversar un poco sueltamente de sus experiencias. Y quizás lo primero que me gustaría preguntarle es hasta qué punto su paso por San Ignacio y el conocimiento del padre Hurtado marcó de alguna manera su vida futura. Bueno, yo le agradezco mucho a usted que me haya invitado. No soy hombre de televisión desde hace muchos años, porque además no tengo mayor importancia política. Y estar con usted me produce entre temor y agrado, porque tiene fama usted de tener una perspicacia y una capacidad de elaboración sobre las personas que a algunos les produce susto. A mí no, a mi edad ya hay pocas cosas que me dan miedo. Mire, yo creo que, entrando a la pregunta suya, que no cabe duda, los jesuitas forman mucho. Me he dado cuenta por mí y por otros alumnos y exalumnos jesuitas. Hay algo que le dejan a uno, es, yo diría, como un ancla que lo amarra a uno al... Es igual que un ancla en el suelo con un cordel bastante largo, bien largo. Pero uno sabe que por ese cordel uno está amarrado a ciertos valores que se impregnan cuando uno estudia a los jesuitas. Me pasó eso con el padre Hurtado. ¿De quién fui admirador? Yo fui de admirador de él, pero él no fue muy amigo mío, por serle franco, porque él tenía mejores personas que yo de quiénes preocuparse. Yo tuve un conjunto de amigos en el colegio y de compañeros muy notables. Varios de ellos entraron a los jesuitas. Varios de ellos, cuatro de mi curso y dos del curso superior. Y yo no tenía vocación, entonces parecía un ser un poco raro en ese ambiente. Su hermano sí que la tuvo, ¿no? Sí, mi hermano se robó toda la santidad de la familia, sí. Es una clara duda, nos dejó una intemperie a nosotros. Pero claro que formó mucho, y además vi un hombre extraordinario. Yo no sé por qué y cómo el Vaticano puede explicar que todavía no lo santifique en los altares, porque creo que nació, vivió y murió como un santo. Si hay un santo que yo haya conocido, junto con mi hermano, que era muy notable, es el padre Hurtado. Porque sus obras son más que él. Y un santo siempre es una persona, pero que se amplía en la historia, como para San Francisco, como para los grandes santos. Yo soy el padre Hurtado, que ha llenado a Chile, creo, de una
capacidad de solidaridad y de amor muy grande. Si bien directamente quizás no lo influyó, de hecho usted entró a la Falange desde muy temprano, desde muy joven, y era el partido de alguna manera que representaba, ¿no es cierto?, a la Iglesia. Si bien con una diferencia muy profunda de lo que había pasado en el Partido Conservador antes, donde había que ser, ¿no es cierto?, conservador y de la Iglesia era un todo. Obviamente en el periodo en que usted entra a la Falange la cosa es distinta, pero tiene que haber habido una influencia. No cabe duda, porque él nos formó en la preocupación social. Eso. Los jesuitas que estaban antes que él llegara, cuando yo entré al colegio, eran españoles. Eran sólidos, duros y enérgicos. Pero llegó él, que además de su talento y su carisma, venía de Bélgica y de Irlanda, de un país del norte, con una formación mucho más amplia, más entretenida, y nos abrió mucho al mundo social. Pero yo entré mayormente a este movimiento de la Falange por mi madre, una mujer muy excepcional, que fue escritora, pintora, música, un talento muy grande, que se rodeó siempre de personas intelectuales, entre otros, don Gabriela Mistral, que vivió en mi casa bastante tiempo. Y entonces yo me acostumbré de niño, siendo el menor de una familia, a estar mirando gente muy importante y muy avanzada socialmente, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista incluso eclesiástico. Tenía un tío que era fuerzo obispo después. Me formé en esa concepción. Creo que en el año 34 usted conoció a Eduardo Frei Montalva, es decir, ya en esos tiempos. Sí, yo fui a Europa, llevado por mi madre, estaba en el colegio, para ir a mi hermano Francisco, que celebró primero en Venecia, donde él estudió, y después en Asís. Y estando allá en febrero del 34, por razones que no recuerdo, fui invitado a una reunión de los universitarios, una reunión mundial de los universitarios, delante del Papa Pío XI. Y ahí vi a Eduardo Frei hablar en nombre de los estudiantes latinoamericanos. Fue tan hermoso el discurso, porque era tan grande orador, tan entusiasta, tenía una figura más grande, esbelta. No solo la nariz. No solo la nariz, sino que tenía unas manos muy grandes. Me impresionaron mucho. Llegué a la casa y le dije, mamá, este hombre me entusiasma. Porque entonces lo conocimos y mi madre lo convidó a Nápoles y ahí me hice muy amigo de él. Y desde entonces fue para mí como un faro, Eduardo Frei Montalva. Lo seguí siempre, sus candidaturas en el partido, y cuando él y Bernardo Leighton, que era compañero de mi hermano mayor, y Bernardo estaba en el colegio también. Entré de la mano de ellos a este movimiento. Me interesaba preguntarle lo del año 34 y el conocimiento de Eduardo Frei, porque era un periodo bastante tumultuoso, ¿no es cierto?, en Europa. Y en las memorias de Eduardo Frei, él cuenta el impacto que le produjo ver a Mussolini, ver a Hitler. ¿Hasta qué punto usted, que estuvo ahí, aunque era bien chico, hubo alguna influencia de esos movimientos, sobre todo el fascismo, en la organización de la Falange, y también de Gil Robles y de otros movimientos de esa naturaleza en la formación de la democracia cristiana, que se ha discutido mucho, obviamente? Sí. Mire, yo no diría el fascismo. Yo estaba en el colegio, estábamos obligados a usar el uniforme. Yo todavía guardo el llamar el bereto con pompón de los Balilla, era obligatorio, y un pequeño fusil nos daban. Y vi a Mussolini, lo vi hablar, lo vi en la Plaza de Venecia varias veces, porque era la época en que él trataba de construir un imperio. Un personaje extraordinariamente ridículo. Yo nunca he visto un personaje más gracioso desde el punto de vista chileno. Pero en Italia le gustaba este personaje porque él hablaba del imperio, ¿no? Y se sentía emperador, el duce. Pero no viene de allá nuestros ancestros, viene mucho más de España. Porque el fascismo fue muy italiano, muy enraizado, muy en las ruinas, y al mismo tiempo bastante combatido por Pío XI al final, ¿no? Okay. Y nosotros leíamos mucho las encíclicas de los papas, mucho más que ahora. Y entonces no vino de ahí, sino que vino más bien de España, donde antes de la guerra española se formó, o al inicio de la guerra se formó la Falange Española. Ahí sí, el nombre viene de ahí. Y de Primo de Rivera, José Antonio, cuyos libros todos leímos,
Y yo mismo me entusiasmé porque era un orador extraordinario, un gran escritor, un joven muy brillante, que emocionó mucho a la juventud de la época y que murió trágicamente, ¿no? Entonces, en la camisa azul que usamos con Falange venía de allá, nos emocionaba el canto, cara al sol, muy lindo. Después ciertos himnos y era el momento de las juventudes encasilladas, ¿no? La juventud comunista, la juventud socialista. Y después llegó aquí la Juventud Nacional Socialista. Entonces nosotros nos batíamos por esta concepción de un poco más allá de la izquierda y la derecha, que era el lema de José Antonio Primo de Rivera. Bueno, pasando el tiempo, estamos hablando ya más o menos cuando se iba a elegir a Pedro Aguirre Cerda. Ustedes, miembros de la Falange, no apoyan al candidato de la derecha en ese tiempo, Gustavo Ross, y eso va a generar el gran conflicto con el Partido Conservador. Así es. ¿Usted recuerda ese periodo? Sí, muy bien. Yo ya pertenecía a la juventud, el partido era muy chico, total éramos 2.000, 2.500 votos, una cosa así. Había una lumbrera de gente, porque realmente estaba Tomic, estaba Frey, estaba Leighton, estaba Palma, que fue el primer presidente, Tomás Retón. Reyes. Era muy brillante el montón de dirigentes. Y entonces se produjo una discusión que yo miraba con mucha admiración, porque la Falange quería un candidato distinto a Ross y propuso una quina, que usted debe conocer, ¿no? Donde había unos señores tan derechistas como Ross, pero no tan antipáticos como él, porque claro. Ross que era un genio. Yo sí. He leído después y he visto lo que él hizo como ministro de Hacienda, creo que no tiene superior de Chile. Redimió a Chile del desastre que había sido la dictadura socialista, el grupo socialista que tomó el poder en el año 31. Pero era don Máximo Valdés, unos caballeros muy respetables, pero menos rudo en sus convicciones que Ross. Y entonces yo fui al campo, a casa de del pariente lejano, Santiago, y asistí a la elección, yo no votaba todavía, y vi que en la tarde ese señor dueño de fondo se juntaba con otros señores y dijeron se acabó Chile. Y entonces se fueron de Chile. La gente no recuerda que la gente se fue de Chile, pero con barcos llenos. Entre otros, Gustavo Ross. Muy el estilo del 70. Sí, claro. Como el 70, pero creo que fue peor la estampida. Peor la estampida porque yo recuerdo que las monjas carmelitas, que eran amigas de mi madre, salieron del convento. Se escondieron. Y así todas las monjas salieron, las españolas salieron porque recordaban la guerra española, que fue muy cruel con la iglesia, ¿no? Entonces fue un momento muy decisivo y fuimos expulsados. Frei Eduardo era miembro de la directiva nacional del Partido Conservador. El que nos echó fue don Horacio Walker, gran caballero que después entró a la Democracia Cristiana y que fue un dirigente muy, muy nuestro, pero que era muy duro. Normalmente los Walker han sido personas de mucho carácter en Chile. La historia de Carlos Walker Martínez, etcétera, se repitió en él, no se repitió en el nieto porque es de otra naturaleza. Pero don Horacio nos expulsó y fuimos defendidos por la gente más de derecha, por Joaquín Prieto, por Héctor Rodríguez Lasota, veían en esta juventud una regeneración del Partido Conservador que estaba bastante agotado. Después, bueno, pasa el tiempo y el 57 ya la Democracia Cristiana es un partido, pero antes ha tenido algunos problemas, la iglesia y algunos... fueron problemas muy difíciles. Muy serios. ¿Se acuerda el problema entre Salinas y Monseñor Larraín? Pero sí, justamente yo lo sufrí porque era presidente de los Universitarios Católicos de Chile, yo sufrí a Salinas. Yo creo que es importante señalar que el tema de fondo era el apoyo que la Falange quería dar en un momento determinado al Partido Comunista, ¿no es cierto? Eso es lo que... Fue un pacto nacional, en esa época había pactos. Entonces nosotros queríamos sacar 3 diputados. Presentamos 6, sacamos 3, presentamos 5, sacamos 2. Quedamos felices, teníamos 3, ¿para qué decir? Teníamos 4. Era un partido que se contentaba con poco porque teníamos grandes ideales. Y la distancia entre el ideal y las cosas es grande. Mientras más chica la cosa, más grande el ideal, ¿no? Entonces, nos sucedió que había que hacer pacto para tener votos. Nadie de la derecha votaba por nosotros. Entonces, nos hizo un pacto con la izquierda de la época, entre la cual estaban los comunistas.
Y yo lo conocí de cerca porque también me tocó hacer esos pactos como vicepresidente de la Falange a mí. Entonces nosotros votábamos, por ejemplo, por un comunista en Antofagasta y los comunistas votaban por uno nuestro en Chiloé, por Jorge Rogers. Y votaban ellos por un falangista en Valparaíso y nosotros votábamos por un socialista en Arica. Ese era el cuadro. Era, la ley obligaba a hacer pactos. Entonces se juntaron los obispos y resolvieron condenarnos. Y esa bandera la llevó Monseñor Augusto Salinas. Claro. Y salió en el diario Mercurio, que era el diario de la derecha de la época, un título, todavía lo recuerdo, y lo tengo, que dice Enemigos de Cristo. Fuerte. Y nosotros habíamos sido todos dirigentes de la Acción Católica. Claro. Frei, Leighton, Tomás Reyes, Macho Palma, todos, Javier Lagarrigue. Y yo era presidente del ejercicio de los universitarios ahí en calle Huérfano. Entonces, Frei se asustó. Convocó al partido y dijo que había que disolver el partido. Entonces, o gran rebelión, algunos dijimos que no, yo no tenía ni voto ni peso en esa época, no valía nada. Entonces, sí, mi madre, que era una persona de mucha, muy fuerte, llamó por teléfono a Hernán Larraín, que era obispo de Talca, claro. Amigo nuestro de toda la vida. Había estudiado con un tío mío en Roma, en fin, era muy amigo. Y lo llamó. Y yo recuerdo haber escrito una carta que tengo en que le digo cómo es posible que los obispos hayan hecho eso. Citando encíclica a los papas, sobre todo una de Pacelli cuando era secretario de Estado. Y se fue a mi casa, y en mi casa escribió una carta, Manuel Larraín, a Frei, diciéndole que él no participó de ese voto y que si quería la falange subsistir, no fuéramos todos a Talca. Entonces fue una desautorización que Manuel Larraín hizo a Salinas. Claro. Entonces Salinas fue a verlo a nosotros. Y él había echado ya a un señor Colengui, asesor antes a Jorge Gómez, y al padre Hurtado. Salinas lo sacó de la NEC, que era la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos. Entonces ahí nos peleamos definitivamente con Salinas. Y ahí seguimos actuando, porque además teníamos buenos amigos en Roma y la condenación no siguió. Bueno, esa amistad con la Iglesia, de parte de la democracia cristiana, se va a mantener a lo largo del tiempo, va a ir siendo fuerte, y sobre todo con Raúl Silva Enríquez, ¿no es cierto? Muy fuerte, sí. Muy fuerte. Con todo fue buena, sí, la reunión, fue la amistad fue grande siempre, porque teníamos el control nosotros de la juventud en el sentido de formación, sobre todo en la Universidad Católica, también la juventud en la Universidad de Chile, en Concepción, Valparaíso. Nuestra formación fue intelectual, básicamente, y creo que esa época fue una juventud muy valiosa. Una generación tremendamente lectora era la de ustedes. Era de mucha calidad, se leía mucho, nos prestábamos libros. En ese sentido, Frei Montalva fue un hombre muy pedagógico, ¿no? Un hombre extremadamente idealista, nos hacía leer, cosa que hoy día no sucede, hoy día lo veo, los dirigentes políticos no tienen tiempo ni paciencia para leer. Sí. La Iglesia fue para nosotros muy importante hasta el momento en que la Iglesia dejó de tener una preocupación social como concepción fundamental de su acción. ¿Y eso cree usted que cuándo más o menos pasó? Bueno, eso fue después del cardenal Silva. Empezó a disminuir el interés con el cardenal Silva Enrique, con el cardenal Es decir, en el régimen de Pinochet, dice usted. Sí. Sí. Lo de Pinochet fue Lo de Pinochet nos rompió, efectivamente. No tuvimos una unidad para enfrentarlo. Era muy difícil. Porque tampoco tuvimos política adecuada con Allende. El partido falló. Yo no participé mucho, porque era ministro de Relaciones en ese periodo. Fue tal mi envolvimiento en las relaciones exteriores. Me atrajo tanto el cargo. Era tan activo Frei que me dejó jugando a mí un partido muy interesante en América Latina. ¿Por qué lo nombró? Porque así se lo pidió Renán Fuentealba. Yo iba a ser ministro del trabajo. Yeah. Primero iba a ser nada, que era muy amigo de Frei. Después iba a ser embajador en Washington. Estaba Sergio Gutiérrez, embajador de Alessandri. Visité la casa. Gutiérrez había trabajado conmigo en la CAP. Y después iba a ser ministro del trabajo. Me preparé porque yo era abogado especializado en asuntos había laborales. Había estado en CAP usted. Como gerente de CAP, había estado usted. Claro. Yo estaba a cargo de todos los problemas sociales de muchos trabajadores en Vallenar, en Huachipato. Entonces, iba a hacer eso. Y es elegido Willy Talle.
y es elegido, claro, es elegido Frei, y me llama y me dice que yo voy a hacer mis traslaciones. Cuando se fue a un funda y seca de Santiago después de la elección, sí, de Pubil. Creo que hay una fotografía mía en ese momento porque sabían que me iba a ofrecer esto. Y yo no tenía idea. Y fue, Frei había decidido que Bernstein, Enrique, que era un gran diplomático y amigo de él, iba a ser el ministro. Y el partido que presidía Renán Fuentealba, un querido amigo de mucho carácter, peleador y muy, muy, muy parado en el hilo. ¿Usted sabía que era compañero de curso, de colegio de Luis Corvalán? No sabía. Sí, en Tomé. Ah, sí, ah, sí, pequeño dato. Sí. Qué curioso. Entonces Renán le dijo que no. Y cuando le preguntó quién, me dijo a mí, dijo que yo. Yo no tenía ninguna preparación. Claro, había estudiado en Italia, después había hecho ciencia política en Francia, sabía inglés, en fin, conocía el mundo, ¿no? Por familia. Pero no tenía idea de los problemas que había, que eran muy serios, el problema del Bigle, el Palena, con Argentina. Así que había una situación bastante delicada. Y asumí. Y me gusta asumir las cosas de frente. Fui muy feliz como ministro, la época más creadora. 6 años usted ha sido. 6 años, sí, 6 años. Muy entretenido, porque ser ministro de Frei era algo admirable. Porque realmente Frei tenía grandes ideas. Fue exitoso su viaje a Europa. El primer presidente de Chile que hizo un viaje oficial. Fue precioso en Roma, en París. Además, personajes notables había en todas partes. Estaba De Gaulle. Estaban los alemanes, personajes notables también. La reina Isabel. Y después la reina Isabel, de manera que fuimos encumbrados. Yo subí encumbrado por Frei a mucha altura. Dicen por ahí las malas lenguas, ¿no? Pero puede que sea nada más que eso, que a usted lo nombraron ministro de Relaciones Exteriores, hacía mucha sombra a Eduardo Frei. Ah, no sé. Por lo menos con el nariz de él era más grande que la mía, así que la sombra se la daba él. No sé, yo no sé. Pero el hecho es que Frei me dio mucha soltura, lo cual a mí me impidió actuar en política interna. Tuve una enorme libertad, me entusiasmé mucho con eso. Entonces no vi sí el abismo que se creaba en el partido porque Frei se peleó con la juventud, cosa que me dolió mucho porque mi hijo pertenecía a la juventud de Magda Cristiana. Junto con, en fin, con Mayra, con Insunza, más menor, ¿no? Pero en fin, sí, esa generación. Ese grupo, claro. Era muy inteligente el grupo, era muy, muy ilustrado. Pero ellos tuvieron una dificultad en la Universidad Católica. Y entonces Frei dijo que iba a entrar la tropa a la Universidad Católica para sacarlo. Y yo dije que entonces yo iba a estar adentro con los niños. Así que tuve una discusión fuerte con él, pero él me respetó siempre. Pero usted era, si bien estaba más arriba, estaba en el ministerio, tenía que preocuparse de cosas realmente importantes, ¿estaba más bien con el grupo rebelde, tercerista o con el grupo...? No, yo pedía más bien, me asimilaban los chascones a mí. Porque era más amigo de los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes eran más progresistas. Yo siempre fui considerado como el sector progresista. Nunca fui de los que llamaron en esa época, nombres muy feos eran todos, ¿no? Leguatones. Nunca fui. Además fui bastante flaco. Tan flaco era que en el colegio me decían el libro, porque yo era campeón de 400 metros. El hecho que yo no estuve actuando en la política, tenía mucha amistad con Salvador Allende. Una tenía amistad con todo el mundo, como es. En los ministros de Relaciones tienen que hacer amistad. Yo veo la diferencia con el día de hoy. Yo todos los miércoles, salvo cuando viajaba, me iba al Senado, tenía que dar cuenta de lo que yo hacía en la Comisión de Relaciones. Yo daba cuenta de todo lo que hacía y me enseñaban los senadores a mí lo que había que hacer. Había una especie de contubernio, de sociedad que yo quería formar, porque además la Democracia Cristiana era minoría en el Congreso. Entonces Frei necesitaba apoyo. Y yo lo conseguí siempre de parte de los parlamentarios, desde Volodia Teitelo, uno de los senadores más cultos que yo he conocido, extremadamente culto, Francisco Bulnes, Hugo Cepeda, Adolfo Ibáñez no, era más duro, Pedro Ibáñez, era más duro conmigo, sí. No sé, a pesar de que después me hice muy amigo de él. Estaba Raúl Juliet, estaban los radicales, había muchos radicales. Los radicales siempre han sido personas fáciles para lograr una amistad. Ellos han representado en Chile un valor de la amistad en la política muy notable, en los cuales el último representante creo que fue Zule. Hablando justamente de su política general en el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Obviamente la Revolución Cubana del año 59 impactó mucho a Chile y obviamente en el año 64 ya ustedes en el gobierno de la Democracia Cristiana tuvieron que tomar una postura, sobre todo en la medida que la Revolución Cubana se iba asentando y se iba haciendo cada vez más fuerte, incluso en el propio partido de ustedes. ¿Cuál fue la postura que usted tomó? ¿Cuáles fueron sus contactos y sus relaciones con Cuba y con el mundo socialista? ¿Fue muy difícil para No, usted? con los socialistas chilenos no. Tanto es así que nosotros necesitábamos un socio en el gobierno, porque no éramos mayoría. Mayoría fue Frei, muy alta, pero Exacto, pero no en el no en el Parlamento. Congreso. Entonces, discutiendo con Frei un día sobre este tema con Alejandro Ales, que era muy amigo y muy inteligente ministro, convencimos a Frei de que había que buscar apoyo en el Partido Socialista, porque la derecha se arriesgó mucho contra nosotros por la reforma agraria, que le explicó en el Senado Pedro Jesús Rodríguez, profesor de la Católica, un hombre admirable, que le tocó como ministro de Justicia lidiar con la reforma agraria y el cambio constitucional. Entonces la derecha conservadora, no tanto liberal, nos declaró la guerra por el problema agrícola que fue muy, muy duro y muy, muy sombrío como problema, ¿no? Muy cruel para mucha gente. Hasta el día de hoy sufren por eso. Y entonces yo me zafé de ese problema, pero yo buscaba apoyo. Yo me había hecho amigo de socialistas por viaje, por conversaciones, no sé, porque era amigo de. Además, Salvador Allende, que era una persona muy simpática, veraneaba en el Garrobo, él veraneaba en el Garrobo. Entonces, en toda la época de Alessandri, veraneamos juntos con Frei, salíamos todos los días en la tarde a caminar a la Puntilla con Frei, que era íntimo amigo de él. Sí. Entonces, resultó que un día fuimos enviados por Frei a ver a Ampuero, que era el secretario general del Partido Socialista, que era senador, un hombre alto, moreno, flaco, inteligente, Raúl. Raúl, sí, Raúl Ampuero, muy notable, y le propusimos entrar a gobierno. Y él dijo, ustedes me lo hacen un año antes, y yo habría luchado por eso. Pero no puedo porque ya era secretario general Aniceto Rodríguez, que el día 5 de enero del año... No, el año 65. 65, delante, yo estaba en la sala haciendo un discurso y él dijo que iba a negar la sal y el agua a la Democracia Cristiana. Pero eso no fue del agrado de Allende ni de los demás, eso fue Aniceto, que lo dijo incluso contra la opinión del Partido Comunista. Fue muy curiosa esa posición de él, pero arrinconó al Partido Socialista en una posición imposible para Ampuero. Entonces Ampuero nos dijo, si ustedes lo dicen un mes antes o 2 meses antes, yo puedo. Y se peleó Ampuero con algunas personas y después dejó el partido. Ampuero creó otro Claro, partido. usó, creo. Claro. Entonces, yo esa fue una de las gestiones políticas que hice buscando apoyo. De la derecha nunca encontré mucho. Era Sí. imposible el apoyo de la derecha. ¿Hasta qué punto, digamos, toda la política de la reforma agraria que usted señalaba antes, la política en el fondo Rafael Moreno, Trivelli y obviamente Jackson Chol, impidió, digamos, una concertación al otro lado? En ese periodo, antes de que se hubiera podido producir la crisis del 73 y el golpe de Estado, Mire, históricamente hay hablando. un libro de un americano muy notable que aquí no se ha traducido, que se llama El gobierno de Frei, que se llama Too Little and Too Late, demasiado poco y demasiado tarde. Las condiciones, el periodo de Alessandri, a quien yo no quise mucho y fue recíproco la falta de simpatía entre los dos, no voy a criticar. Pero no cabe duda que fue estéril desde el punto de vista del cambio social. Fue eficiente, honorable, serio, como era él. Aburrido para mí. Hay muchas personas que se enojan cuando digo esto, pero una persona más aburrida y muy inteligente. Pero quedó muy frustrado por el país porque estaba Kennedy, que impulsaba la Alianza del Progreso. Obvio. Y hubo cambios sociales en Colombia con Carlos Lleras, por ejemplo. Y en Argentina había habido el cambio con Perón. Pero Chile había quedado muy rígido después del Frente Popular y el gobierno de Alessandri, el de Ibáñez y el de Alessandri hicieron 12 años de una cosa muy Administración, estática, obviamente, muy rígida. Entonces nosotros veníamos con la reforma agraria, nacional, la FAO la proclamaba, Kennedy la exigía para la ayuda. Que se. Entonces nos embarcamos en esto sin mayor preparación, diría yo, sin tomar en cuenta que es un proceso difícil, que toma mucho tiempo y donde Frei tenía mucho miedo. Y yo recuerdo los enojos de Frei con Chonchol.
Los enojos de Frei con Trivelli, los enojos de Frei con... Moreno. Con Moreno, pero con Moreno. Furioso. Porque la reforma agraria es una especie de caballo en galope, ¿no? Y era muy difícil pararla. Entonces arrebató a la gente joven del partido, de ahí salió el MAPO, salió la Izquierda Cristiana, y no medimos las consecuencias desde un punto de vista político inmediato. Y era necesario hacer una reforma agraria, pero no en la forma que... Yo nunca participé de la concepción de la reforma agraria, y perdóname, Rafael Moreno, si me está oyendo. Pero yo creo que lo que había que hacer era una exigencia de mejoría de los trabajadores y darles tierra, pero no esta cosa tan abrupta de formar campamentos, de formar a gente para una concepción que venía mucho de Yugoslavia o de países más socialistas, ¿no? Entonces nos echamos encima una odiosidad muy grande. En todas partes ha pasado. Lo mismo pasó en Italia, cuando De Gasperi hizo reforma agraria, en Colombia, y en Francia, la Revolución Francesa hizo la reforma. Sí. Gran Bretaña no la hizo nunca. España tampoco la ha hecho. Pero América Latina fue siempre una fuente de conflicto. Hablando justamente de la Alianza para el Progreso que usted mencionaba y que en el fondo obligó a Jorge Alessandri a hacer, sí, la reforma de Macetero, como, sí, se llamó después, ¿hasta qué punto el gobierno norteamericano ayudó al triunfo de Frei el año 64? Se ha hablado mucho del apoyo de la CIA, de los dineros, los millones de dólares que vinieron para apoyar económicamente al gobierno de Frei. Mire, usted como historiadora debe saber que cada hecho o cada periodo hay que juzgarlo en su contexto, ¿no? Sin duda alguna. Como Pinochet, que juzgaron en su contexto, y como Allende también en su contexto, y Frei fue en su momento el antídoto que Estados Unidos tuvo desde el punto de vista democrático para oponer el caso Frei al caso Cuba. Frei fue celebrado en Europa como el hombre que salvó a América Latina. Pensemos, exacto, que estamos en la Guerra Fría. Sí, claro. Que había una eminencia de guerra entre Estados Unidos y el mundo occidental, entre Rusia y el mundo occidental. La Unión Soviética dominaba Yugoslavia. Italia tenía un partido comunista del 40% casi. Entonces, en ese cuadro, gana Fidel Castro, lo cual produjo una emoción gigantesca en todo el mundo, con el Che Guevara, y toda la gente corriente se entusiasmó con este señor que se alzaba, una facha muy medieval, ¿no?, de gran caballero medieval, del Cid Campeador contra Estados Unidos. Y entonces, Frei recibió todo el apoyo americano. Yo no sé, yo nunca me metí en asuntos plata, pero que hayan dado para recursos para la campaña, a mí no me cabe duda. Que no recibió Frei, creo que recibió la gente de la derecha aquí, diario, no sé, medios de publicidad. Incluso llegó hasta la hermana de Fidel Castro para hablar contra su hermano, que lo trajo Julio Durán en su época. Y Frei se enojó mucho porque no nos dio ningún voto esta señora, porque lo único que hacía era hablar contra Castro. Y nosotros no queríamos aparecer los anticastristas, queríamos hacer una revolución más en libertad, ¿no? Con mucha influencia de la Iglesia. El lema Revolución en Libertad lo inventó un jesuita belga que tuvo mucha influencia en Chile. ¿Beckmans? Ah, ¿fue él el que Él inventó? Fue, claro, el que dio esta idea de la revolución socialista, no solo la revolución en libertad. Entonces, el antídoto de Castro era Frei. Y eso nos embarcó en una posición donde Estados Unidos celebró mucho el triunfo de Frei. Por eso le dolió mucho a él cuando la derecha le negó el viaje a Estados Unidos. Claro, fue muy fuerte. Pero fuimos como triunfadores a Roma, a todas partes, a Venezuela, a Colombia. Entonces eso creó la imagen de que había mucho dinero. Yo no creo que hubo tanto, porque Frei era un hombre muy popular. Su campaña fue muy hermosa, muy limpia, con la juventud, mucha música. La marcha de la patria joven. Claro, mucha música en todo Chile, nos acompañaron muchos artistas, los campesinos, en fin, fue muy bonito eso. Y Allende perdió sin enojo. Seguimos trabajando, pero los socialistas fueron más duros y menos talentosos que Allende. Entonces, de Frei se esperó que hiciera lo que Kennedy quería. En realidad no pudo hacer todo, hizo muchas cosas, la promoción popular, en fin, se hizo mucha obra pública, pero con bastante apoyo. Pero no fue suficiente el tiempo, dejó algo inconcluso y Allende culminó el proceso, pero lo culminó mal, con una precipitación y una exageración que todos deploramos. En el gobierno de Frei, don Gabriel,
la relación de la Democracia Cristiana y del gobierno en general con las Fuerzas Armadas, ¿de qué tipo era? En general, la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas a nivel de oficiales apoyaron el gobierno de Frei. Era bastante freísta, digamos, las Fuerzas Armadas en ese periodo. ¿Qué pasó después que se produjo el tacnazo, se produjo el tema con el general Bió? Yo creo que ¿qué pasó con el apoyo, digamos, de ustedes a una mejora de las condiciones de armamento y de defensa? Y usted que estaba en el Ministerio de Relaciones. Yo tuve a mi cargo, por decisión de Frei, y en forma reservada, con apoyo, sí, de Mundo Pérez Sujovich, un hombre extraordinario. Me habría gustado haber sido presidente de Chile. Tiene condiciones excepcionales. Pero yo tuve a mi cargo la compra de armamento. Contra la opinión de Estados Unidos, que me hizo cuestión, el embajador americano, también a Frei, compramos todo en Inglaterra nosotros. Los dos barcos, dos submarinos, los Hawker Hunters. Una compra masiva de 60 millones de libras esterlinas que correspondía a 200 millones de dólares, que en la época era barbaridad. Era una locura. Y ahí renovamos la flota y renovamos los aviones, y eso se discutió, al final lo discutí personalmente con la reina en Pucón y después en un almuerzo en el Club Hípico. ¿Antes o después de la presión de Bió? Antes. No, eso fue antes. ¿Y cómo se explica lo fue que pasó? Fue mal manejo de las personas. Fue muy curioso porque Bió pidió permiso para hablar con Frei, cosa que los generales pueden hacer. Pero no se lo dio el comandante jefe. Y era un hombre muy... Es un hombre, entiendo que vive todavía, ¿no? Es un hombre de mucho carácter y no recibió la adecuada respuesta. Había un problema de sueldo, sí. Había un problema de sueldo que fue mal manejo desde el punto de vista, yo creo, político. Político. Claro. Mal manejo de sueldo, no armamento, ni izquierdismo, no freísta. Realmente eran freístas, sobre todo en la Marina, en el ejército también. De modo que fue un mal manejo que fue prolongándose. Entonces hubo el tacnazo y hubo generales que no actuaron bien, hubo fallas del Ministerio de Defensa, fallas del comandante en jefe, hasta que llegó Schneider. Yo creo que con Schneider ya tuvimos una persona que asumió la responsabilidad del mando. Oiga, don Gabriel, el año 70 para la candidatura presidencial, era obvio que en el Partido Demócrata Cristiano, no sé por qué, pero todos lo dicen, Radomiro Tomic tenía que ser el candidato. Sí. Parece que había una especie de dinastía. Sí. Pero se corría el nombre de Juan de Dios Carmona, de Edmundo Pérez Sujovich y también el suyo. Sí. ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿Por qué insistir en Tomic y si usted apoyó esa candidatura? Mire, por esos mandatos como divinos que teníamos, ¿no? Frei, sí, después Tomic. Era una especie de sucesión así como los países monarquistas, ¿no? Sí, como dinástico. Murió el rey, vivió el rey, dice uno, el hijo, ¿no? Sí. Aunque no estaba a la altura del padre. Sí. Fue un error profundo. Ahora, yo tenía mucha admiración, porque fue un hombre muy... Tomic era un hombre muy admirable. En su vida personal, en su familia notable, en su oratoria extraordinaria, aunque yo preferí siempre a Frei como orador, más sustancioso. Tomic era un hombre arrebatador. Entonces, la juventud nos entusiasmamos con él. Pero él no tenía condiciones políticas adecuadas a Chile. Frei era matizado, claro. Era muy chileno. Esa característica que uno ve en Jarpa, que uno ve en Pinochet, que en uno Allende. Ve en Allende, claro. Esa capacidad de tener amistades en todas partes. Hubo un momento en que Tomic pudo ser presidente cuando Frei le dice delante de mí que la derecha, gente de la derecha quiere hablar con él, porque se temía el triunfo de Allende. Y entonces le dijo, tiene que hacer algunos gestos y hay una posibilidad de una comida en casa de una persona que no voy a nombrar, de derecha. Te convían a comer para conversar. Y él dijo, por ningún motivo, yo no tendré ningún voto a la derecha. Tomy será, así hablaba él, ¿no? Tomy será candidato del pueblo o no será candidato. Y él renunció a la candidatura. Y yo le contesté públicamente a él que se fuera de la candidatura. Él se fue y volvió después. Entonces fue una... Odioso, porque lo queríamos tanto y veíamos que estaba equivocado. Hubo reunión en mi casa donde fuimos enviados por Frei para que le dijéramos todo el gabinete que no podía seguir hablando de lo que estaba diciendo. Fue inflexible. Era inflexible en la corrección, inflexible en su inteligencia,
pero inflexible en la política, que es un arte de lo posible, ¿no? Era muy yugoslavo en eso. Sí, pero tiene que haber tenido un apoyo mayoritario de las bases, porque si no, no se entiende. ¿Mayoritario de quiénes? De las bases democráticas cristianas. Sí, estábamos todos entusiasmados con él. Y no había ninguna figura que le hiciera el peso. Porque Mundo Pérez, a mi juicio, un gran hombre, de gran talento, no tenía ninguna simpatía interna en el partido. Había sido ministro de Obras Públicas, excelente. Había sido ministro del Interior, excelente, pero no tenía él preocupación alguna ni ambición política de ninguna especie. No había sido nunca parlamentario. En cambio, Tommy había sido un diputado fantástico. Fue un senador por el norte estupendo. Fue todo, ¿no? Fue el senador por Valparaíso, primera mayoría. La prueba está que en Valparaíso él le ganó a Allende, ¿no? Valparaíso es Aysén, creo. Pero es que era muy difícil eclipsar a Tomich. Entonces hubo la posibilidad de Pérez, hubo la posibilidad de Carmona, bien se habló, pero hasta a mí me ofrecieron el cargo. Sí, yo, claro. Yo era muy amigo de él porque soy primo de la señora de Tomich. Y la quiero mucho. Está viva, Olaya. Es muy inteligente Olaya, sí. Sí. Y de su familia. Entonces para mí era doblemente difícil. Pero yo me convencí que Tom no tenía condiciones políticas de ese punto de vista. Era de líder, sí, pero política no. Él fue embajador cuando yo no estaba Kennedy, estaba Johnson. Exacto. Él fue embajador de Estados Unidos, cosa que era una equivocación. Él debía haber sido ministro de Obras Públicas y Frei le ofreció el Ministerio de Obras Públicas cuando distribuyó el gabinete. Y le dijo, si tú quieres ser presidente, como debe serlo, tiene que ser ministro de Obras Públicas. Es el camino para el Ministerio de la Presidencia. Y cuando Ricardo Lagos fue nombrado, él estaba creyendo que debía ser ministro de Relaciones. Yo recuerdo haberle dicho a Ricardo, nunca un ministro de Relaciones ha sido presidente de la República. Nunca. Eso me lo enseñó Frei. Nunca va a ser presidente, tú me decías. Y ahora le dije eso a Lago, pero Lago no fue ministro de Relaciones, ministro de Obras Públicas y fue presidente. Es el camino que inauguró don Santa María, don Domingo Santa Domingo María. Santa María. Fue ministro, gran ministro de Obras Públicas, hizo el ferrocarril, hizo una cantidad de cosas y fue presidente. Don Gabriel, y ganó Allende el 4 de septiembre del 70 y vino todo el tema del estatuto de las garantías, digamos, esenciales que había que tenía que firmarse en ese momento. Y hay una pregunta que le quiero hacer que se ha discutido mucho, que es hasta qué punto es cierto que la democracia cristiana intentó a través de un discurso, el discurso de Andrés Saldívar, el llamado discurso del terror por algunos, intentó de alguna manera morigerar este triunfo de Allende y poder hacer una transacción, el llamado Gambito Frei, y llegar, digamos, a la presidencia no. Por otras partes. Creo que todo eso modo. Que me dice sí es cierto, pero no están vinculados. Yo fui responsable de una cosa. Cuando terminó el gobierno nuestro, estábamos tan contentos del gobierno, hemos dejado un superávit en el Banco Central de 300 o 400 millones, cosa inaudita en la época. Habíamos dejado un país que tenía menos inflación, habíamos hecho reformas importantes, habíamos hecho una limpieza de gobierno, en fin. Terminamos muy contentos. La prueba está que cuando Frei fue al desfile final de su gobierno en el parque, las calles estaban más llenas entonces cuando subió. El amor de la gente por Frei era muy grande y el prestigio del gobierno era grande. Entonces, yo le dije a Frei, conversando con él, ¿por qué no hacía él un inventario que había hecho? Porque como la llegada de Allende había sido tan tumultuosa, en esa polvareda, el gobierno de Frei iba a pasar a la historia sin éxito. Entonces Frei dijo, muy bien, tenemos que hacer un análisis de lo que hemos hecho, de cómo recibimos el país y cómo nos llegamos. Entonces le encargó a Andrés Saldívar. Y Saldívar se le encargó, yo estaba presente, que hiciera un balance de lo que habíamos hecho. Pero Saldívar hizo otra cosa. Saldívar sí. Hizo una especie de oración fúnebre, que diciendo aquí se viene guarda abajo. Todo, ¿no? Es una cosa terrible. Lo cual no fue lo concebido, ni fue lo que pidió Frei, sino que se entusiasmó Andrés con eso y lo hizo así. Lo cual fue dañino, porque la bolsa cayó y la gente se asustó mayormente. Pues bien, así comenzó la cosa y entonces vino una discusión muy grande porque el que presidía el partido era Narciso Urueta. Sí. Y él dijo, ayúdenos, presidente Allende, ayúdenos a ser allendistas. Eso lo dijo en público, a nombre del partido. O sea, no había una enemistad con Allende. Recuerdo yo que era nosotros amigos de Alessandri. Más de la derecha, lógicamente. Claro. Me acuerdo que nos atacó mucho Alessandri en su campaña. Es una campaña muy fuerte contra nosotros. Recuerdo un discurso de La Serena, muy duro. Alessandri es muy duro para hablar.
En cambio, Salvador Allende era una persona que también nos acogía a nosotros, la Revolución Social, qué sé yo. Entonces el partido asumió la idea de que íbamos a cooperar con Allende. Y así se creyó, y así creyó mucha gente, así también creí yo. Hasta el asesinato de Pérez Sujo, yo creo. Entonces, ese asesinato, yo creo que tuvo mano mora. No fueron unos cuantos señores que llegaron antes de Panamá. Los que asesinaron eran gente de aquí, del BOP. Del BOP. Pero venían de Panamá, y eso me lo confirmó Bernardo Leighton antes de morir. Era gente que venía de afuera. Yo siempre tenía la convicción de que eso fue provocado por alguien externo. No me atrevo a acusar a alguien, pero que un ente externo hizo lo que era necesario para crear un abismo insuperable entre Frei y Allende, que eran íntimos amigos, íntimos amigos. Y yo presencié, sale en el libro que me escribió la Elizabeth Suecaso, la conversación única que hubo entre Allende y Frei. Las dos fueron en mi casa. Y este asunto de Pérez Sukovic, en el cual, por cierto, Allende no tuvo nada que ver, la prueba está que en una semana Allende tomó las medidas necesarias y todos los del BOP murieron. Sí, fue tremendo. Entonces fue muy tremendo. Entonces el discurso no tuvo nada que ver con la otra maniobra, de la cual yo fui bastante ignorante, salvo una llamada por teléfono que oí y que no puedo comentar por razones obvias, en que esa maniobra existió. Se le rehusó a Alessandri que renunciara, renunciando, ya había pasado un periodo, qué sé yo. Sé quiénes intervinieron. No creo que fue Andrés estuvo metido en eso, pero sí otras personas. Y algún día la historia lo sabrá, espero. Sí, ahí estuvo. No actuó a favor de esto, pero fue un intermediario Francisco Burnes, que nunca tuvo simpatía por Frei, por razones históricas, ¿no? Y de quien yo tenía, por quien tenía mucha admiración por su inteligencia y su personalidad. Y intervino, y no otras personas. Uh-huh. En definitiva falló porque Alessandria no quiso. Esa es mi impresión. Sí. Jorge Alessandria era un hombre muy notable. Era un gran demócrata. Y se paraba después del gobierno militar, pero siempre creo yo, no hablé con él, él tenía una concepción de su padre y de su familia. Fueron siempre muy demócratas. Y entonces él no se prestó, porque era un juego en que él se prestaba, ¿no? Exacto. Para hacer eso. Y vino el CODE, digamos, la unión entonces de la Democracia Cristiana con la derecha, a raíz de la elección de Marín, creo, el 71 en yo Valparaíso. Me la salté esa, porque yo me fui. Usted en marzo del 71. Uh-huh. Yo preví lo que iba a pasar. Yo me imaginé, por mis relaciones internacionales, que la situación en Chile con Allende, lo que alcancé a hablar con él, lo que conocía el mundo internacional y conocía a los americanos, yo preví que iba a haber una situación tremenda en Chile. Entonces se presentó la oportunidad, dos oportunidades. Una me la dio Allende. Curiosamente voy a contar otra más. No, nunca le he contado, pero ahora usted me provoca a decirla, porque si no se me olvida, y si no se olvida, no, ahora no tiene ninguna importancia. Al poco tiempo de la elección llegó la hija de Salvador Allende que vivía en Cuba. La Tati, que era muy simpática. Como toda la familia Allende, muy simpática. Y la conocía bastante por estas vacaciones que teníamos juntos. La Tati vino con un mensaje de Fidel Castro Allende. Le dijo, el mensaje era el siguiente. No pelees con los americanos. No vale la pena. Le dijo, no debes hacerlo. Ese fue el mensaje de Castro. Segundo, nombra ministro de Relaciones a Valdés. Yo tuve un incidente con Fidel Castro y eso me provocó una cierta, no digo amistad, pero una relación con él muy especial. Y yo lo supe eso. Entonces, Salvador Allende dijo, tuve una comida con él. En esa comida yo me di cuenta que él no tenía ninguna conciencia de lo que significaba ser el corresponsal de Fidel Castro en Chile. Dada la naturaleza de Estados Unidos, país que yo conocía muy bien porque en la CAP había ido muchísimo para allá, durante el Ministerio de Relaciones había tenido muchas dificultades, con muy amistades, muchas dificultades. Yo era amigo de los Kennedy, muy amigo de muchos ministros y otros, adversarios de otros, en fin. Yo participé mucho en la política americana. Y me daba cuenta que Salvador Allende era absolutamente ignorante de lo que significaba Fidel Castro en la Guerra Fría y que si él se colocaba a ese nivel, no tenía el apoyo que tenía porque había sido el héroe, ¿no? Salvador Allende tenía el 50%, así es que tenía. Entonces me di cuenta de esa dificultad y yo pensé en esa comida,
Allende me ofreció el cargo de abogado de Chile en el pleito del Bigle. Dije que no podía porque quería irme, además había otros mejores juristas que yo, y ahí le recomendé a José Miguel Barros que me fuese el mejor abogado que Chile ha tenido y tiene para cualquier pleito internacional. Extraordinario. Y lo ganó, el pleito del Bigle lo ganó José Miguel. No lo ganaron los otros. Le dije, entonces me dijo en momio, Salvador Allende, en la casa de Carlos Altamirano fue esto. Momio. Le dije, momio será, pero el mejor abogado. ¿Por qué no eres tú? No quiero. Entonces, se me presentó una oportunidad que me llamó el secretario de Naciones Unidas en diciembre del año 70. Y yo acepté, fue a Estados Unidos y dije, aquí va a venir la grande, me voy al cargo de subsecretario general un tiempo afuera. Por 2 años, volví, a los 2 años encontré que estaba mal la cosa y seguí allá. Así que no participé en el cobre y todas esas cosas. Participé más bien de la visión que Estados Unidos y Europa tenían de Salvador Allende, del entusiasmo inicial y después del pavor que sucedió hasta llegar al golpe de Estado. ¿El golpe lo vivió usted allá? Lo viví allá, sí. Bueno, no, yo lo veía venir. Yo vine para acá a decirle a Frey que venía el golpe. Lo veía venir, pero absolutamente. Era obvio que venía. Y Allende, absolutamente ignorante de lo que eso significaba. Allende era un producto de una política de los años 60, de los años 50, 40, 50. Otra mentalidad. Un hombre de una generosidad, de una bondad, de una inconsciencia de lo que pasaba en el mundo extraordinaria. Un socialdemócrata, nunca fue comunista, nunca. A mí me decía que nunca había leído ni Marx ni nada de esas cosas. Profunda distancia al Partido Comunista. Él fue proclamado por el Partido Radical, por la masonería. Disconforme con el Partido Socialista. Amigo de Carlos Altamirano y de toda esa gente, pero me decía, me vuelven loco. Ellos creen, no conocen Chile, me decía. Yo conozco Chile. Yo soy amigo de Nambi de la Lira. Yo soy amigo de este, amigo de este otro. Era amigo. Que el whisky, que las cosas, que las señoras, que los. Él regalaba corbata. Era un hombre completamente muy simpático, ¿eh? Pero ignorante de la política. ¿Y usted alcanzó a conocer al general Pinochet antes del golpe? No, él dice que yo lo traté mal en el año 60 y tanto en Arica. Yo no me acuerdo de él. Me dice, estaba yo caminando, era coronel, una cosa así, no me acuerdo nada. Pero después lo vi, realmente lo saludé cuando entregó el mando. Y me dio la mano con guante, cosa que no la perdoné nunca. Le dije, mire, usted saca el guante para darle la mano. Me dijo, no, si no me di cuenta, estaba muy nervioso. Tío, no pongo nervioso, discutimos mucho. No lo conocí antes. Después sí, bastante. Bastante sentido que fue a su casa. Yo era presidente del Senado, así que protocolarmente nos hicimos muchas relaciones. Conmigo fue gentil. Me regalaba libros, es un hombre muy atento. ¿A pesar del guanaco? A pesar de, sí, guanaco fue una de las pocas. Me metió preso 2 veces, ¿eh? Dos veces, y la segunda vez con nombre y apellido, me trató de Badulaque en el diario. El sábado, cosa que me hizo mucho bien, porque aprendí a ser preso con los presos, corriente, en la cárcel. Así que, pero no tengo ningún rencor, fíjese, yo tengo muchos defectos, pero rencor no guardo a nadie. Me da pena ver la gente que murió, veo a la gente que sufrió. Pero yo tuve todos mis hijos prácticamente afuera, ¿no? Fuera del músico, que no tuvo nada que ver con esto, pero demás. Así que mi familia fue castigada. Pero fue tan emocionante la lucha entonces, tan bonito el triunfo que tuvimos, la recuperación de la democracia, me pescó tanto que yo he quedado muy satisfecho de haber podido ayudar gente. Cuando estaba en Naciones Unidas ayudé a mucha gente, te podía hacerlo, y volver para hacer una campaña bonita. ¿Hasta qué punto usted cree que la violencia revolucionaria producto del castrismo, del guevarismo, fue realmente la gran explicación, o es la gran explicación histórica de lo que fue el 11 de septiembre? ¿El 11? La violencia revolucionaria. Mire, yo creo que fue, también le vuelvo a decir, fue un contexto, hay que mirar el contexto. Yo miraba, yo no me siento un sabio, pero entender cosas internacionales creo que entiendo. Y en este país esas materias no se ven. Es muy curioso lo que usted dice, pero es real. Yo veía que realmente Estados Unidos no estaba dispuesto a aceptar a ningún izquierdista, comunista, digmunista en América Latina. Nada contra Salvador Allende, nunca había hablado mal de él, pero que pusiera el pie aquí, Castro, como lo hizo,
fue para los americanos algo inaceptable. Ellos no han podido dominar a Castro, se han equivocado. Trataron de hacer hasta Bahía Cochino, pero cuando vino la crisis de los misiles, Estados Unidos dio la garantía a Rusia que no atacaría a Cuba, y le dio la garantía a Cuba que no lo atacaría, por eso que no lo ataca. Pero otro Cuba no lo aceptaba. Y como aquí hubo mucha gente que recibía el apoyo de Fidel, de Fidel por un lado y de Estados Unidos por otro, yo creo que el problema mayor fue el contexto internacional, más que la violencia. Pero la violencia interna, que yo vine mucho en esa época, yo venía cada 2 o 3 meses para acá. Mi mujer siguió aquí de profesora en la Universidad Católica. Veía que aquí había un tremendo temor, pero el temor estaba muy excitado por la prensa, ¿no? Estaba muy excitado por el ambiente, muy excitado por Estados Unidos también. Realmente hubo una máquina para insuflar terror. Y claro, hubo gente que cometió actos de terror económico, como Vuskovich, por ejemplo, ministro de Hacienda, que creó indignación porque realmente hicieron mucha tontería, ¿no? La Unidad Popular hizo todo lo necesario para crearse toda clase de enemigos. Cosa que le decía yo a gente cuando venía. Los bancos expropiados, por lo menos. Las industrias expropiadas. Los campos ocupados. Las Fuerzas Armadas castigadas. Todo el mundo fue tocado. La Iglesia Católica por la educación. No dejó de tocar todos los, lo que llaman los poderes fácticos, ¿no? Que son los poderes de una sociedad, que son normales. En esas condiciones, más en la odiosidad norteamericana, como yo tuve mucho acceso a los informes norteamericanos, sobre todo en el gobierno de Carter, yo vi en el Consejo de Seguridad donde iba invitado a almorzar, llegar los cables de la embajada americana, los fax, que se traducían en clave y me lo mostraban. Y entonces el embajador contaba lo que estaba pasando. Y ahí yo me di cuenta que venía el golpe. Y por eso tomé el avión y vine para acá, entre otras razones. A decirle a Freya, a mis amigos, cuidado. Y Allende se lo dije también. Va a venir el golpe. Me pregunto por televisión algo que en algún momento se discutió. Tiene que ver que usted vino desde Estados Unidos acá a asumir la presidencia de la República. No, eso fue... Esa es la cosa más dolorosa que me han pasado. Yo venía a una reunión del CEPAL como subsecretario. Venía yo justamente el martes 11. Tomaba el avión Panagra en la tarde. Y tenía que hablar yo el jueves. Y los demás habían subsecretario y habían venido el domingo. Y yo hablaba el jueves, porque venía llegando a Europa. Y esa mañana me llama mi mujer que estaba aquí. Y me dice, hay un golpe. Y me pone, vivíamos aquí en el centro, me pone el discurso de Allende, yo lo oí por teléfono. Y después disparo al frente del Bellas Artes, disparo, y se acabó el teléfono, yo quedé desesperado, mi mujer no sube nada. Entonces me vine con el avión, con Arturo Alessandri Besa, con Fernando Lenis, claro. Y con Basal, que se subió en Panamá, Ricardo. Y Juan Somavía, veníamos juntos. Y al salir me di cuenta que había algo respecto a mí que yo no sabía, que era el gran periodista americano que hablaba a las 9 de la noche siempre, no me acuerdo el nombre en este momento, desde Washington, anunció que había golpe en Chile, que se suponía que había muerto Allende, no sabía bien claro, y que viajaba esa noche a Chile el futuro presidente, que era Gabriel Valdés. Eso fue el invento de una persona que era amiga mía hasta ese momento, que vivía en Washington, que quería siempre que yo fuera presidente, por la admiración que me tenía. Y dijo, Valdés, dijo. Lo hizo el único buena, fue, claro, lo hizo de buena fe. Claro. Lo publicaron entonces en el avión, incluso el capitán del avión se acercó y me dijo, señor Valdés, ¿se le ofrece algo? Yo estoy muy honrado que usted viaje en mi avión porque va a ser el presidente. Le decía, por ningún motivo. O sea, subió gente en Panamá, los periodistas, me tapé. Tengo la foto. Y llegué a Lima y me dijeron, ¿usted viene? No, le dije, yo no vengo a nadie. Hice conferencia de prensa y desmentí todo esto. Entonces no me dejaron entrar. Tanto es así que yo desde el avión hicimos un cable al general Lee, que suponíamos estaba a cargo de la aviación, que lo firmó Alessandri, Lenis, yo y otro más. Somavía. Y Ormazábal, sí. Y ahí decía, general Lee, nosotros somos los chilenos que firmamos, queremos que usted el avión Panagra, tanto para bajar en Santiago. Y nos dejaron en Lima, y yo seguía a Buenos Aires,
y de Buenos Aires seguí a Lima, no entré a Chile. Pero me dolió mucho eso, ¿eh? Porque era contrario absolutamente a lo que yo podía pensar. Don Gabriel, yo conversaría con usted muchas, muchas horas más. Pero no ha pasado el tiempo, imagino. Usted sabe cómo es la televisión. Dejamos abierto el espacio porque queda muchísimo todavía por relatar. Le agradezco muy sinceramente su participación en este programa, que espero que sea bienvenido por todos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.